Todo el mundo escucha esa música y sabe qué momento es. La hora de Somaily. La hora de Somaily. Somaily, ¿cómo estás? Pero una dale hora. Soma, dale, dale. Llegó el momento de conocernos, de penetrarnos. Oye, oye, Zapita. Tú. Dime, Somaily. Qué fuerte. Pues nada, llegó el momento de conocernos, de penetrarnos. Y yo estoy muy curiosa el día de hoy de saber algo de ustedes. Penetrarnos mentalmente, ¿eh? Sí, no, conexión, claro, conexión, claro, con Ed. Sentido figurado. Con Ed. No sé, mira, me entró la inquietud de saber. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué fue que te votaron, mi loco? ¿Es verdad? ¿O por qué fue que tú votaste? Mi loca, ¿por mi qué loca te votaron o por qué tú votaste? ¿Por qué te Somaily, votaron? ¿Por qué tú votaste? Porque yo me mudaba. ¿Te mudaba de pueblo? Sí. ¿Tú, y no, no podía venir en persona? No, pata, hombre, a distancia nada, no, nada es bueno. Ey, ey, ey. A distancia. A distancia. 531-9650. Pregunta Somaily. ¿Por qué te votaron o por qué votaste? Jamie, ¿por qué votaste? Que no recuerdo. Es que fue hace tanto. Piensa, sí, dale, dale mente. Voy a pensar. Dale, dale. De hecho, mente. Tú no has votado ahora que yo me acuerdo. No, yo lo digo, a mí no me gusta votar. No, yo no voto. Ah, tú deja que te vote. Yo dejo que me vote porque a mí no me gusta arrepentirme, claro, de la cosa que hago. Adonis, ¿por qué te votaron? Yo no ya voté. Sí, porque él no votó. Sí, él lo han votado. Tú votaste. No necesariamente, sí, alguna él vez lo, te han votado. Él bloqueó. No, o sea, a ti te votaron. ¿Por qué? ¿Por él qué? Votó. Por el cuerno. Pégate el micrófono. Sí. Por cuerno, por falta de respeto. Yo voto por varios factores, en verdad. ¿Todavía sigue pegando cuernos? ¿Yo? Sí. No, o sea, yo voté porque a mí me pegaron cuernos. Ah. Pues no, pero yo tengo más de 4 años, pero pego cuernos, hermano, ¿qué pasa? Qué bueno. ¿A quién? Porque supuestamente solo. Por eso mismo. Por eso mismo. ¡A lo buenas! ¿Por qué te votaron o votaste tú? Me votaron porque le di mis amistades con mi pareja. Ah. Le dedicaban, pero porque tú no, está bien, tú no querías error, tener pareja. Error bien. Número uno de una mujer. ¿Fulano o yo? No. No, pero dime, loca. No, no seas estúpida, por favor. No existe. Estamos aquí en el momento político de Cultura Radio. ¿A quién votaste? ¿Y okay, por qué te votaron a ti? ¿Por qué te votaron? 531-9650. Se me fue esa que iba a tomar ahora mismo. Muy, muy, muy mal. A mí me votaron por bueno. ¿Por bueno? Sí, demasiado bueno fue. Pero, ¿verdad? En la realidad de la vida. ¿Hay hombres que lo votan por bueno o no? Sí, a Donnie, dilo. Sí. A mí me lo han hecho, señores. Hay mujeres, que votan porque el hombre es muy bueno. Porque el hombre es muy bueno. Y me lo dijeron así mismo, me dijeron. Eso es más usual de lo que tú crees. Eso es más usual. Yo la conocen, me dijeron. Míralo ahí, eso es más usual de lo que tú crees. El hombre que mejor me ha tratado. Míralo ahí. ¿Cómo fue? Dilo. La usual. La usual es que en verdad no puedo quejar. Nunca me había sentido así con nadie, como contigo, pero... Soy yo, no yo eres. Espero que tú puedas encontrar a alguien que te corresponda de la manera que tú mereces. Así mismo. Yo, Bárbara. ¡Buena! En la madre. A lo buenas. Dímelo. Baja el radio. Pero ustedes, muchachones, pero yo creía que yo estaba bloqueado. Era ahí, diablo. No. Tú estás abierto. Güey. Mira, a mí me votaron así mismo, como dijo el pana. Dique por bueno. ¿Viste? Y yo mirándola, digo yo, wow, pero si no me cogiera cárcel, pues darle supleta, desgraciado. Ah, ¿viste? No, pero los hombres lo votan por bueno. No es verdad que van a llamar todo aquí ahora diciendo que me votaron, porque Somaily, yo pero, era un hombre perfecto. No me hablen, aquí no me van a hablar. Porque a ustedes las mujeres la voten por malas. No, te equivocaste. No pueden unirse a nosotros. No me puede, y no me limite el oyente. Claro. Usted llama y diga por qué lo votaron. ¡Línea llena, buenas! Exacto, buenas noches. Buenas noches. Muy bueno, dímelo. A la mujer que lleva a los hombres buenos. Esto es triste decirlo así, así que a lo público. Ajá. Pero a mí me botó una mala, loco, porque yo lo tenía chiquito. Ah. Ya no lo tengo. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora tiene novia? Sí. ¿Y qué ella piensa de tu pene pequeño? Ella se adaptó y me dijo, no me gusta el daño, tú estás bien. Ah, ¿viste? Tenía un moreno, calembo grande... Conoció a este pequeñito. No le gusta el daño. ¿Eh? Bien, hay mujeres así, hombre. Hay, tenía para, un aljal por antes, ahora le tocó un chimbala. Él está bien votado. No, porque hay tiene de su todo novia ahora. Para está bien todo votado, porque si no, ella no quería eso chiquito, está bien votado. Sí, está bien. Y no, ahora consiguió una que se adecua a su pene pequeño. Esa no le gusta el maltrato y se adaptó. Y la otra no le gusta sentirlo. Para lo gusto de los colores. Yo lo que todavía no entiendo es por qué usted se mete con una persona que usted, de nuevo, no le satisface o no le llena sus necesidades tan amplias. ¡A lo bueno! Ay, Joan. 531-9650. Estamos en el momento político de Cultura Radio. ¿Por qué votaste tú? ¿O por qué te votaron? ¿O por qué te votaron? Buena. Hola, buena. Ay, Joan, es tan necio. Dime.
Hello. No sé porque, hola. Sí, te escuchamos en Bluetooth. Una vez le dieron una patada a mi celular y yo, bueno, la próxima va a ser para mí, así que cuídese. Oh, yeah. Milkina. ¿Tú oíste? No, bien. Muy bien votado. Muy sabia. Muy sabia. O sea, una patada muy a sabia. Mi teléfono celular. Muy bien votado. Así porque... Es que, escúchame, es verdad. Ey, así mismo le doy una patada al celular. Así agárrate una patada a ti un día. Claro, sí. Eso. Ningún. Bueno, oye, no aguanten ni mujer ni hombre ningún tipo de violencia. Tipo de violencia, aunque de no violencia. Sea directamente a usted, porque así me puede ser directamente a usted. ¡Línea llena, buenas! Ay, Dios mío. ¡Aló! Toma el control de tu segmento. Dime. Buenas noches. Ajá. Te estás cortando. ¿Dónde está Lomina? ¿San Isidro? No. En la caoba. No. En la caoba. Mi problema es que está en la caoba. Herrera. Ya. Ajá. Te estoy escuchando claramente ahora. De la wow. Pero, dime. Chino, espérate. No bajes la puerta, chino. No bajes la puerta que se van a enseñar. Mi amor, ¿por qué te votaron o por qué tú votaste? No, bueno, te estoy oyendo. Buenas. Sal de ahí del almacén. Aló. Sal del tinaco, manito. Buenas noches. Dime. Buenas. Hola, Jamie. Hola, mi amor. Y Somaile. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, a mí me votaron por una sencillez. ¿Por qué? Porque me vio besándome con una tipa, oye. Sí, hombre, mano. ¿Cómo qué abusador es tipa? La gente se vota por poca cosa hoy en día, mano. Tú no puedes saludar a tu prima con un beso en la boca. Qué intolerante. Qué intolerante está la gente. Tan sensible. Que sale en TikTok, el guachi. Dice que la mujer que quiera estar conmigo tiene que aceptarme como yo soy. Y le pregunté, sí. ¿Cómo tú eres, guachi? ¿Casado? Ajá, es verdad. Ese para en verdad me da una risa. Yo voy a hacer un comentario aparte. Ese para en una risa. Yo creo que este es el único programa de radio donde tenemos aquí dos sex symbols. Yo no he escuchado un programa de radio donde la gran mayoría de los hombres que llamen. Hola, fulana. Pues él te mete. Hola, Jamie. Hola, Somaly. No me relaje a los niños. No hay programa de radio. Ustedes son dos sex symbols. Permiso, no me relaje a los niños. Las únicas figuras de la radio que gustan. Ni me maltrate. Estamos duros, no te vayas. Ay, te callaste de una vez. Estamos duros. Buena. Estamos bien. Buenas noches. Se nos hace el cuello. Dime. Me gusta que te digan hola, tu María. Hola, mi amor. Mira. Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Por qué te votaron, mi vida? Ahora va el tema. Porque ella me decía bebé y cuando revisé su celular éramos con Ani. Ah, tenía un grupo de niñas en ese celular. Bebé 1. Bebé 1, bebé 2. Los Rugras. Los Rugras estaban ahí en el celular. Bebé leche 1, bebé leche 2. Bebé leche 3. A lo buenas, cuéntame. 531-9650. Buenas. Buenas. Dímelo. Buenas. Hola, Joan. Hola. te digo, el programa con más sex symbol de la radio, buena. Ay, yo no puedo. Yo mandé un suegro mío a la mierda. ¿Y por qué? Vivía tirando puya a Sarán. Me vaya a hacer a mierda. Y ya. La jefa se que yo y me votó. Ah, yeah, claro. Bien, no, es que hay que entender a veces. Los padres tienen que entender que hay límites. ¿Tú sabes que yo voté porque realmente la basura está hecha para ir de zafacón? Sí. Mielkin. Ay, pero qué dolor. Diablo, que meta mensaje. Wow. Pero dolorito. Atención, atención, Julia. Julia, ¿qué se llama? Era Julia. No, era Melissa. ¿Yo que estaba con una Julia? Era Melissa que se llamaba la tipa. Yo. ¿Qué? ¿Le vas a una Melissa, pero no éramos novios? ¡Halo, buenas! Cuéntame. 531-9650, la línea llena. Cuéntame. Cuéntame. Cuéntale a Joan. Cuéntame. Aló, cuéntame. Hello. Hola, Eric. No le cuelgues, Joan, párate. Te dijeron hola, Eric. Hola. Hola, Eric. ¿Cómo tú estás? Tigre, no respeto. Estamos arrepentidos. No, aplica. No estoy para eso. Vela, no da nota, Mi amor, ¿por qué te votaron? ¿Por qué te votaron o tú votaste? Porque me tenía demasiado controlado. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde yo iba? ¿A qué hora yo llegaba del trabajo? ¿Por qué tú no pasaste por mi casa antes de ir al trabajo? Y tú estabas, yo no tenía esa mierda. De verdad. De verdad. Ay, Dios. Amor y control. Si amor y ese control no ayuda. Amor y control. Eso tumba las ganas. Buenas. Hello. Buenas. Dímelo. Hola. Bueno, yo voté porque ella decía que yo lo tenía chiquito, pero no me aguantaba ni la punta. Ah. Wow, se vendió. Pero espérate. Totalmente. No es una venta de pasillo nocturno. Se vendió de una manera. Coño, yo andaba, llamaste heavy ahí por teléfono, hermano. Oye, yo no fui que dije. Ya sabemos que tiene un palo de luz. Eso no va con mi retórica. Y un palo de luz gordo. No va con mi retórica. Buenas. Dímelo. Venta de pasillo. Así mismo. Sí, eso es lo que sucede aquí. ¿Qué es lo que? Ya. Ya Somaira. Ya. Ah, ¿viste a Somaile? Viene, sí. Diablo. Oye,
En la fiesta de Navidad. La actividad con Eduardillo. Ah, mira, hola, hola. El tengo que ver allí, a Jimmy. Mira, porque teníamos 15 años juntos ya. Claro, ustedes eran hermanos. Más que suficiente. Pero vas acá. Tenemos que hermanos, dejaron de ver años. Se le checa caducó. Ustedes eran hermanos. 15 que años ya, no, ya. No, lo entendieron. ¿Tú sabes qué? Te quiero, bye. Pero yo es tengo, así. Bye. Yo tengo... A los 15 años la gente te termina, hey, ¿qué es lo que? Hasta mañana, bye. Ya yo rompí todo el escudo, todos los espejos de mi casa cuando yo cumplí 20. Yo estaba alto de verme. Chacho. Imagínate otra gente, digo otra gente todos los días, no, 15 el años. Amor, el amor así longevo es bonito. Me corto los ojos. Muchos años, nos conocemos sexualmente. Tú aguantas mis pedos, yo los tuyos. Wow. Me dicen aquí en mi live, arroba Bridonis. Termina con mi ex pareja porque me gustaba otra. Preferí terminar que pegar cuerpo. Bien. Como yo. Aplauso como para yo. Eso, no, esa no, joven, porque sé que es una mujer. Fue un para que se llama Javier, gracias. De nuevo, entonces, recuerda, entonces, los hombres nos votan por bueno, a las mujeres por malas. Sí, Somaily, cállese. ¡Aló! ¡Cuéntame! Hola. ¿Por qué no me cogen la llamada? Pero te acabamos de coger. Ahora. Para continuar con el sex symbol, hola, Eri. Hola. Qué rico. Me votaron porque trabajaba, estudiaba y no celaba. Me decía que ella no lo quería porque no lo celaba. Oye, una mujer. Wow. Una mujer. Por eso es que nos votan a nosotros. Gracias. Una mujer buena, mi amor. ¿Cuál es tu usuario para Donis? Ah, para Donis. Sí, tú sabes. I am Cloud 18. I am Cloud de nube. I am Cloud 18. No. Cloud de Claudia. De Cloud. Busca la, gracias. Búscala a ver. Hay un live que entre ellas. No, vamos a buscarlo ahora, ve. Vamos a ir viendo para ver. Sí, vamos a... I am Cloud 18. Búscamela. Los tigres están... Lo malo es que ella lo tiró y los tigres están apuntando. Hubo uno que casi choca. Déjame pararme a ver. ¡Buena! Duro. 531-9650. Últimas llamaditas. Es buenas. Pero esta no sigue a cultura. No me sale. Aló, buenas. Hola. Aló, buenas. Yo voté. ¿Por Ajá. qué votaste, vida? Porque me quería poner de garante en un préstamo y porque lo tenía demasiado grande. Espérate. ¿Cómo que tenemos? No, ya se fue, lo tenemos grande. Yo por un garante. Yo lo entiendo, estoy protegiendo a mi hermano. Tranquilo. Por el de garante, sí. Iba a meter la pata. ¿Cómo que lo tenía lo muy grande? No. Tenía muy grande. El préstamo. Ah, el último mangue porque quería parar hablando disparate con uno. Hay mujeres que hablan mucho. De verdad, sí. Ah, pero amor, somos un ser que. ¿Cómo ustedes se piensan? Yo amo a mi novia, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no habla? Porque no habla. Mi novia soy yo que tengo que hablar. Dios mío. Y si hablamos es para chimía. ¿Por qué fue que votaste? 531-9650. ¡Buena! Ay. Aló. Baja el radio, por favor. Oye, tienes razón cuando dijiste que casi uno choca. Está buscando usuarios de Instagram. Yo conozco mi oyente. No, real, la pegaste, viejo, de verdad. Nada más era para eso. Ah, ok. Se me olvidó preguntar. ¿La encontraste, por lo menos? No, porque yo no la encontré. No sé. Y a mí no me sale. Yo la voy a buscar. Mírame, tú me ves. Yo lo voy a buscar en los seguidores de cultura. Ustedes saben escribir. ¿Por qué votaste? A lo buena, línea llena. ¿O por qué te votaron? Dímelo. Cóchale, pero no va a guardar ya va a Cuernú. Ah, que está llena la línea, Cuernú. Oye, estoy analizando, estoy pensando. ¿Tú sabes por qué a mí me... Bueno, ustedes saben por qué a mí me votaron. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, porque no levantaba, acuérdense la historia aquella. Ah, sí, claro. Pero también yo voté porque el hermano mío como que quería que la cosa se quedara entre familia y el hermano mío la quería comer también. Ah. Eso es bueno a veces compartir entre hermanos. Espérate, Joan. ¡Aló, buena! ¿Cómo así? ¡Aló! Buena. Dime a ver. Bueno, a mí, yo me votaron porque mi mujer se dio cuenta que la nada que ver iba a tener un nada que ver. Un nada que vercito contigo. Diablo. ¡Ay, desgraciados! Para que tú veas. Está dañando, desgraciados. Está dañando la retórica de que los hombres no votan por bueno, ¿eh? Me está dañando la historia. Pero eso es una falacia de oye, toda... Yo creo que me dice una aquí que en mi live arroba Bridonis Patricia Jaques porque no me quería hacer los papeles, lo votó. Oh, la mujer bueno, en su día. Ahora, ella es una persona consciente. Ajá. Sabe lo que quiere. Pues claro, ella papeles. Sabía lo que quería. Gracias. Que le pague una gente, yo no he obligado. Claro. Ya. En vez de votarlo, digo, tú vas a pagar 20 mil. Yo me sentiría. A mí no, yo no quiero ser ese tigre. Yo no quiero ser el tigre que le hagan papeles.
Claro. Y a mí sabes, vamos a hablar de ese tema. No, pero matarle, matarle. Mi amor. Halo, buena, línea llena, cuéntame. ¿Qué papeles de qué? Ajá. Por, dímelo. Bueno, a mí me votaron. ¿Por qué? Por suave. No, tenía problemas de erección, no, mi hermano. No, que yo era muy tranquilo, cogía, no le exigía nada, yo no la obligaba a que me hiciera la cena. Yo así digo que yo necesitaba un hombre como que le exigiera, como que le, que yo era muy suave. Ya, che, qué mal. Wow. Pero en todo, hasta en la cámara. ¿Hasta en la cámara tú eres suave? No, qué padre. Ahí era contrario. Yo estaba ahí, me pasaba eso. Por gracias. No, por no joder, ni celar, ni nada. Me gracias. Aquí, mi ex siempre tenía una prima que venía de Nueva York. No me gusta. No, ¿por qué razón? ¡A la buena! ¿Qué tanta prima que llega? 531-9650. Cultura Radio Buenas. Se fueron. No. Dios. Al final hemos entendido que... Que nada. Cuando tú votas a una persona, estás... Votar a una persona es como ir al inodoro. Te sientes más libre cuando sales del mismo. Sí, uh-huh. Ahí te apoyo. ¿Verdad? Sí. ¿Está bien? ¿Está yendo bien al baño? Te apoyo con eso. No, te apoyo con que tú te liberas de algo negativo en claro. tu vida. Pero no apoyo de que las mujeres votan... Bueno, la votan por mala y a los hombres por bueno. Porque todo el que llamó que la votan, lo votan por bueno, era por buen cuerno. Ah, ya, es verdad. ¡Buena! Gracias. ¡Línea llena! ¡Cuéntame! Uh-huh. ¡Aló! Lo bueno es que tú conoces a la gente. Eso dímelo. Bueno. Eso es lo bueno. Se sí, pero ya, ya, ey, ya te lo cogí. No tienes que... Ya te lo cogí, ay, dime. Hombre. Y colgate. ¿Cree que se... Oh, imagínate. No, pero qué verdugo, él llama. Yo lo cojo y llama de nuevo y me cuelga. No, qué verdugo usted eso. Llama de nuevo, mi llama hermano. De nuevo, que va a entrar. Buenas. A la llamada. Alo, buenas. Alo, buenas. Alo, buenas. Buenas. Dímelo. Aló. Sí. Yo voté porque pensaban que eran mejor que yo. ¿Cómo así? ¿Cómo así, vida? Ir de superación. Claro, él entendía que en ciertos casos, en ciertos lugares de la vida, él se desempeñaba mejor que yo y me hacía sentir al menos. Wow. Bien, perdón. Bien, no, no. Bien votado. Lo que debe existir gracias. En las relaciones de pareja es respeto. Y si no hay. Sí, claro. No, o sea, eso no existe. Yo, eso, yo soy partidario. O sea, yo soy partidario de que tú seas mejor que yo en otras con unas cosas. Pero yo no soy partidario de que tú me hagas sentir al menos. Porque como tú eres mejor que yo en ciertas cosas, yo soy mejor que tú en otras. Siempre en la relación va a haber alguien que va a ser mejor que el otro en algo. En algo, pero es para complementar. Pero se supone que nos complementamos. Pero no ¿puedo, que ¿puedo rectificar la palabra que la dije mal? Dime. Ok, delirio de superioridad. Delirio de superioridad. Nadie te prestó atención. Sí, claro que sí. De verdad, yo ni siquiera me acuerdo. Nadie te prestó atención. Perdóname, pero nada. Pero gracias por la corrección. Bueno, ahorita en los comentarios que nos acaban siempre, nos acaban en el comentario de YouTube, dice: esta estúpida. Ah, pues la corrección fue para YouTube. Claro, para ustedes. Me dicen aquí: dime la realidad. Dímelo, Feliz David. A mí me votaron porque yo hice que me votaran, así nadie sufría. Ah, bien. La razón fue porque ella me decía que se iba a dormir y me mandaban fotos de ella en el río. Ah. Ey. Tigres 8, espérate, discúlpame, yo se la doy a la persona río, porque ella dijo que iba a dormir, no dijo dónde. En el río de noche, mire, habladora, ratera. A lo buena, línea llena. Dame el favor. Ella no especificó el lugar donde iba a dormir. Exacto. Ajá. Está llena la línea, patrón, ¿qué hacemos? Conchale, oiga, a mí, dos veces me votan a mí. A la primera fue por buena gente y a la segunda porque no le cogía corte con su chavo. La tipa era muy celosa, muy chovera, muy vaina. Dije yo, ¿tú sigues con esa vaina? Ok, no hay problema. Sí, no hay problema, sigue ahí. Y me votó por eso y nada, vaina de. Con Cristo. Buena gente, ¿tienes amores ahora? ¿Cuántas cinco mujeres tiene no, ahora? No, qué va. No, ni una. Ah, ah, está bueno. Bien votado. ¡Buena! ¡Aló, buena! Mira. ¡Aló! Ya, dime, Donny. Me dice Michael Canal C. A mí me votó una novia porque salió preñada el esposo. Ay, coño. Ay, coño. Entonces son los espérate, tipos espérate. Óyame, yo te digo. Espérate, ¿cómo fue? Me votó una novia porque salió preñada el esposo. Eso es muy común a cualquiera le puede pasar. Exacto. Es que si el marido. Si mi novia sale preñada del esposo, no, yo la voto. Y usualmente ella te lo dicen como 3 o 2 meses después de estar embarazada. Claro, porque cuando... tú pruebas un chin del niño. Exactamente, es cuando... O sea, si el marido de la mujer. Si el marido. ¡No! En verdad, Joan, te pasaste. ¡Ey! ¿Tú pruebas un chin del niño? Ella no te lo dice de que quede preñada 3 semanas. Ella lo piensa, ve cómo te lo va a decir. Y ya el niño ya tiene un tío. No, Adoni. No, Adoni, no. Suerte que YouTube no me ve.
Pero sí, si el marido de la mujer tuya, atención juventud, consejo para ti. Si el marido de la mujer tuya la preña, suéltala en banda. ¡Aló! 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 ¡Y aló! Un consejo. Es que no la estoy tomando a tiempo y la gente cuelga por desesperada. Última llamada, 531-9650. Cultura Radio, está bueno el tema. Buenas. Ven acá, pero. Dime. Al revés el asunto con el niño, mi hermano. El niño hay que esperar un poquito. Ah, ya. Gracias. ¿Verdad? Los tigres aportando. God, no. Gracias, mi hermano. Pero qué hijo de su maldita. ¡Aló! Ay, pobrecito. Buena. Dime. Te fuiste. Buenas. Aló, siempre señores, como toda la llamada. Dime. Tiene que hablar. Aló. Hola. Sí. Hola. El mudo está llamando mudo. El mudo. Para cerrar. Nada. Gracias por llamar aquí y seguirnos en la chelcha por un rato. Mira, llegó uno de los que le gustó a Jamie. Sí, ¿sabes? Lo que te gusta para decir que son malos. Yo llegué a votar a una novia porque la mamá se movía mejor. ¡Ey!